El alcoholismo ha avanzado, dice el Consejo Nacional contra las Adicciones en el sector femenil, y que va superando el alcoholismo masculino. Es muy importante para nosotros que se difunda que este es un programa de hombres y mujeres, que la enfermedad afecta de igual manera, no respeta sexo, edad ni condición social. Bueno, el alcoholismo femenino es un estigma doble que tiene el ser humano. Aparte de ser mujer, es alcohólica, dice. El alcohólico es rechazado en toda la sociedad por la misma familia, pero aún en la mujer es un caso más difícil. México es uno de los países que cuenta con menos población dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos miembro. Hay países donde el 40% de la membresía son mujeres, como en Europa, Estados Unidos, Canadá. En México llegamos como al 8%. La familia de México todavía esconde a la mujer alcohólica, aun cuando ya hay más libertades para la mujer en la sociedad, en el aspecto laboral. Todavía es un estigma más grave. Un hombre como que tiene más libertad y es normal que beba.